¿Puede el planeta Tierra estar literalmente abriéndose en pedazos, abriéndose en mitad? ¿Puede el mundo estar acabándose? ¿Puede venir el apocalipsis literalmente? Seguramente va a salir un usuario de Roblox a crear un juego de literalmente eso. No estoy bromeando, juegos de Roblox que están basados en la vida real. Cosas muy polémicas. Roblox de por sí es raro, realmente es raro. No sé si ustedes recuerdan, pero hace unos meses había salido la noticia del submarino. No voy a hablar mucho de este suceso porque no quiero que me desmoneticen el video, por favor. Pero básicamente unas personas ricas crearon un submarino propio y se fueron al fondo del mar a explorar el Titanic. Y pues no les fue muy bien, que digamos. Ya está, es todo. Muchas personas ya conocerán esto. El tema es que en Roblox, realmente no sé qué le pasa a Roblox. No sé qué le pasa, en serio. Y es que esta noticia tan grave, tan sensible, tan polémica, muchos desarrolladores de Roblox aprovecharon esta noticia. Literal, se pusieron a hacer juegos de esta polémica, de esta noticia. Si buscamos acá Ocean Gate, pues obviamente no va a aparecer nada. A Roblox no le gusta que busques esto. No es algo de lo que Roblox se sienta orgulloso. Pero si ponemos acá en el medio un espacio, hay un montón de juegos de esta polémica. Porque aparece un juego de One Piece. Es que literal, en serio. No me río de nada. O sea, me río porque es como que por parte de la comunidad es muy random. No sé, es muy estúpido esto. La controversia estalla cuando la comunidad de Roblox crea juegos inspirados en el trágico accidente del sumergible. Escapa del malvado submarino Obi. O sea, literal, hicieron un Obi de esto. Todavía sigue existiendo. Yo creo que este juego lo habrán eliminado, porque no puede ser que siga existiendo. Luego tenemos este otro juego que es exploración del océano. Con 2 millones de visitas, este man se habrá hecho una pasta, se habrá hecho un dineral. Este man no come comida, come diamantes, oro. Y entramos al juego. Claro que sí, man, el mismo creador del juego, aquí está. Te voy a resumir mi México, así que guarda. Estos son top 5, top 15 donadores. Y acá pone la cantidad de Robux que le donan. Estos son todos los Robux que le han donado. Qué increíble, bro. Lo peor es que tiene un Game Pass para moverte más rápido. Y creo que también para teletransportarte rápidamente al Titanic. Te cobra. La compañía se llama Riot Gay Expeditions. Encima te pone más cosas. Te empieza a vender más cosas, man. Salva el submarino, 65 Robux. Leche de chocolate, 5 Robux. Y 75 Robux, radar de eventos. Esto es increíble, de verdad. Mira, me está diciendo acá, viaje en del Titanic. Entra ya, vamos a entrar. Bueno, chicos, estamos en el submarino. Este juego está muy mal, bro. Agarra un videojuego. También tienen acá un mando. Literalmente tienen un mando de la PlayStation 2. Este juego es demasiado ilegal. Miren los pececitos. Qué bonito los pececitos. Hola, ¿dónde está Nemo? Nemo no está por aquí. Agarrar videojuego. También puedo agarrar un videojuego. Supongo que si quiero aprovechar ahora, en este momento, a ponerme a jugar videojuegos. Ah, módulo de aterrizaje lunar. A ver, así, si puedo jugar un videojuego acá. Vamos a jugar un jueguito por acá. Todo chévere. Ey, fuera de bromas, este jueguito está bien chévere. Ah, es que estamos bajando muy lento. Y ahora que somos amigos, podemos hacer pijamadas con tus primas. Capitán Perú, no puede ser, es Capitán Perú. Normal, es realmente normal que entres a un usuario de Roblox y te encuentres al Capitán Perú. Un chivolo, si tienes cualquier pregunta, no dudes en mandarme un mensaje. Le voy a dar un mensaje. No puedo mandar un mensaje, no. Pero bueno, ¿qué es lo que pasa acá? Este usuario tiene un juego muy peculiar que se llama Cuando Él. De hecho, se llama Wende. Solo que aquí está traducido. Este juego es como Natural Disasters. Es básicamente Natural Disasters, pero un poco diferente. Básicamente, este juego tienes que sobrevivir a los desastres. Solo que no son desastres naturales. Son desastres un poco especiales. Un poco especiales, realmente. Welcome to Chile. Bienvenidos a Chile. No puede ser. Este juego es un poco especial también porque te enseña un poco de historia, ¿no? Te enseña cositas de historia, datos de historia bastante chéveres. Raid Harbor. No sé lo que es Raid Harbor. Ok, creo que ya sé qué es lo que es Raid Harbor. Editor, para cada desastre, pon un contexto. El ataque a Pearl Harbor fue efectuada por Japón contra los Estados Unidos en la Segunda Guerra Mundial. No sé, veo todo el mundo subiéndose acá arriba. Yo me voy a subir acá arriba. Uy, no, hermano. ¿Qué es esto? Algunos CW han escapado. ¡Ay, no! Que entre a la cosa esta, ¿no? Hay que entrar a esta cosa. Ok. ¡Oh, no! Hay que tener cuidado con los asesinos, man. Con sus males. No, amigo. Espérate, man. No puede ser.
Había que tener cuidado con los soldados. Estos creo que eran kamikazes o no sé. What? Amigo, qué turbio, ¿qué es esto? Bro, what the fuck con este tipo. Está el meme muertísimo, el meme quemadísimo, el tal lo quemaron. Pero sí, básicamente no pudimos sobrevivir a este desastre. Bastante triste, bro. Dice por acá, Rax, eres tú. Tal vez, es posible que sea yo. Nos tocó el desastre natural Big Factory. No me viene bien esto. No sé a qué se viene esto. Creo que va a haber una explosión o algo. Está quemando todo, man. Se está quemando todo. Corran de ahí. Me gusta beber bromio plateado y ácido sulfúrico. A mí también. Es una buena bebida. Busca un lugar cálido. No sé qué esté pasando, bro, pero parece que hay un invierno terrible. Uy, no. ¿Qué es esto, man? ¿Qué son todas estas personas? ¿Qué son todas? Ok, esto es muy extraño, man. ¿Qué pasa, chicos? ¿Qué pasa? Yo también estoy esperando acá que ya acabe este desastre. Un poco frío el tiempo. Chicos, tengo frío, chicos, tengo frío. Sobrevivimos. Ah, estaba fácil. Realmente estaba bastante fácil. Siguiente desastre, Green Hill Zone. Uy, no, ¿qué está pasando? Supongo que es por saltar tan alto. Uy, mira, este es el mapa de Sonic, qué épico. ¡No! Ching Chang Hon Ching Han está atacando la base. No, no, chicos, cuidado con Ching Chang Hon Ching Han. ¡Hola, madre! El juego se me está lagueando. Este está súper mal. Luego, siguiente mapa, Zeppelin. ¿Qué es esto? ¿Qué es el Zeppelin? ¡Oh, la madre! Ok, editor, pon el contexto ahí arriba. Los dirigibles inflados con hidrógeno eran demasiado peligrosos porque es un gas inflamable. ¿Por qué todos están subiendo ahí arriba? ¿No se supone que esto se va a destrozar? ¿Esto va a explotar? ¡Sube! ¡Quiero subir al Zeppelin! No, amigo, no puedo subir. ¡No! ¡Ay! ¿Qué? Se está lagueando todo otra vez. Mira el cielo y busca un refugio. Ok, ¿dónde hay un refugio por acá? Literalmente no hay nada. ¿Dónde, hermano? ¡No! Alejarse del suelo es la mejor estrategia, creo. Porque veo que como cuando los meteoritos caen, explotan en el suelo. Entonces, si voy saltando todo el rato... ¡Sobrevivimos! ¡Sí, sobrevivimos! Guys, subscribe to Rax. Otro juego bastante polémico, pero a la vez bastante popular, es Maple Hospital. Si algo tiene este juego es que ha sido muy, muy polémico por ciertas cosas que tiene, que son bastante extrañas y bastante raras. Y algo XD, no lo voy a negar. O sea, no XD en el sentido de que jaja, qué chistoso, sino XD en el sentido de que, bro, qué rayos. Vamos a ver, elige tu rol. Quiero ser paciente. Oye, eso sí, este juego tiene gráficas muy simples. ¡Qué buenos los gráficos! Entonces, en este juego puedes tener ciertas cosas, ciertas condiciones. Por ejemplo, voy a ir acá a estado y puedo, no sé, puedo tener varicela. ¿Qué es esto? ¿Cuánto decía de ruedas? ¿Está bien? No, mentira, no quiero. No. Tengo miedo, no sé. ¿Por qué de pronto me están ofreciendo una silla de ruedas? Tengo miedo, por favor. Puedo también estar quemado. Esto ya se empieza a poner turbio. ¿Puedo estar amputado? ¿Puedo quitarme cosas del cuerpo? O sea, en un hospital puedo no tener brazos y cosas así. Este man empieza a preguntar, ¿y tu brazo? XD. Me lo acabo de comer. La verdad es que sabía bien rico. ¡Ah, la madre! ¡Este está épico! Puedo ser daltónico y literal funciona bastante bien. O sea, ahí está, daltónico. Ahí está. También puede estar embarazada. Estoy embarazada, chicos. Voy a tener mellizos, gemelos. ¡A la madre! Siento que me va a explotar. Siento que va a explotar la barriga. Voy a vomitar XD. ¿Pero por qué? ¿Nunca has visto a un hombre embarazado? Bueno, chicos, necesito que alguien me atienda, por favor. Uy, no, esto es muy turbio, bro. ¿Qué está pasando aquí? Entonces, este juego es básicamente como un simulador de hospital. No solamente que sea un juego de rol y no solamente que sea un hospital, sino que tiene cosas como lo de estar embarazado en Roblox o embarazada en Roblox. Y también cosas muy extrañas, polémicas, como cáncer. Ya pueden ver, ¿no? Que está muy extraño esto. También puedo estar ciego. No veo nada, no veo absolutamente nada. Y puedo estar muerto. Estoy mareado. A la madre, man. Realmente sí se está moviendo raro. Sí siento que voy a vomitar. Hay una persona acá. Ah, está triste. ¿Por qué estás triste? Está herido. Pobrecita. No sé, paracetamol, bro. Un clásico.
El que quiera perder su tiempo viendo el video que lo pierda, pero este pollo me lo voy a comer entero, en 3 minutos. Este juego no necesariamente es ilegal o es malo, pero es algo que nadie debe hacer, simulador de evadir impuestos. ¿Por qué? No sé por qué esto es en Roblox realmente. Esto es básicamente Hacienda Simulator. Por favor, Hacienda, si estás viendo este video, esto es nada más parodia, esto es un meme. Es más, editor, pon un meme aquí para que vean que es un meme. Hay muchas cosas que tengo que enseñarte, tu propia conciencia. Probablemente no recuerdes. Dios mío, cuánto texto. Dios mío, es demasiado texto. Yo solo quiero evadir impuestos. Tremendo clickbait. Vamos ahora, hay que evadir impuestos, ¿ok? Me he dado cuenta que ahora mismo soy un pelotocino. No sé por qué, qué le pasó a mi skin. No sé, de pronto me convertí en pelotocino. Dejen acá abajo sus teorías de por qué me convertí en pelotocino. ¿Por qué Fortnite murió? Por Rax BLX. Basaote, amigo. Tirando factos. Hasta cierto punto, porque ahora mismo Fortnite está saliendo un poco de la tumba. Ese es el elevador, el acceso al lobby y a otras partes del juego. Tu meta es sobrevivir al líder ese. ¿Ahora qué tengo que hacer? ¿Tengo que llevar estos Robux? No tengo nada. ¡Ay! ¿Qué es esto? He roto el elevador. No sé por qué. Ir al lobby. Vamos a ir al lobby. Claro que sí, bro. Ok, no sé realmente dónde estoy. Tampoco sé cómo se fue el juego. Quedó la pantalla cargando. Aquí estamos. ¿Qué es esto? Oh, sí. Dicen que estaba en el piso 22. Oh, sí. Claro que sí. Creo que son los de la IRS, bro. ¿Qué tengo que hacer? Supongo que tengo que dejar que se vayan por ahí. Y yo tengo que salir, ¿no? Voy a salir por acá. No puedo salir. Ok, ya. Sí sale, ok. No me vieron. ¡Qué bobo! ¿Por qué? Tenía una bolsa llena de dinero y no me vieron. ¡Oh, mira! Ok, arranqué. Supuestamente tengo que pagar los impuestos de que tengo por acá en esta mano. Pero yo no lo voy a hacer. Tengo que contribuir ante el gobierno chino. El gobierno chino me está persiguiendo. Esconde las evidencias. Estoy haciendo todas las evidencias de que yo tengo que pagar impuestos. Vamos a salirnos de acá. Ya creo que he evadido los impuestos. Este es como el sótano. No sé realmente qué es lo que se hace por acá. ¡Y oh, por Dios! ¿What the fuck? ¿Llegó la policía? Pero si yo no he dicho nada. ¿Qué tengo que hacer? Encuentra algo para esconderse, ¿no? Me he escondido. Ok, vamos a estar bien, Raxito. Vamos a estar bien. Hemos evadido impuestos. Pero no va a pasar nada. Vamos a salir de esta. Ok, no puedo salir tan bien por acá, así que... ¡Ay! ¿Qué es esto? ¡Hola! Espero que nos perdone por... ¡No! ¡No! ¡Espero por... ¡No! ¡No! No fue el mejor lugar para esconderse. Básicamente, menos 15 de IQ. No, básicamente, menos 150 de IQ. No puede ser, chicos. Voy a tener que volver a la escuela otra vez. Literal, se pusieron a hacer juegos de este evento. ¿Evento? ¿Por qué dije evento? What the fuck, editor, no pongas esto.